Jesús, luego de que nos dijo, iré a prepararles un lugar, no nos dejó solos, tristes y abandonados. Él nos dio su vida, su pasión, muerte y resurrección. Jesús ya hizo su parte dándotelos. Ahora te toca a ti recibirlos y no dejarle esperando. ¿Que cómo lo recibes? Fácil, Él te lo quiere dar por medio de su iglesia, la Iglesia Católica, la única fundada por Él. Pero, ¿qué es la Iglesia Católica? Católico significa universal, pleno, íntegro, completo. La Iglesia Católica es la única que tiene la plenitud de los medios de salvación aportados por Cristo y la totalidad de su mensaje. Ojo con que decimos que tenemos la plenitud de la verdad. Con esto, no negamos que otras comunidades cristianas tengan algunos medios de salvación. Pero cuando se trata de aquellas cosas que Cristo quiso hacernos conocer para nuestra salvación, lo que nosotros solemos llamar revelación, la plenitud de esa verdad se encuentra en las enseñanzas de la Iglesia Católica, la cual fue establecida por Jesucristo para transmitir estas verdades a través de los tiempos. De que la Iglesia Católica es la verdadera. Es que Cristo la fundó. La religión católica ha sido fundada por Cristo Dios. Todas las demás religiones han sido fundadas por hombres. Ni Buda, ni Confucio, ni Mahoma pretendieron ser Dios. Jesucristo afirmó repetidas veces en su vida que Él era Dios. No solo lo afirmó, sino que lo demostró por los milagros que realizó. Jesús hizo una promesa. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y yo a mi vez te digo, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y esto se demuestra en que la Iglesia no ha dejado de existir y expandirse por todo el mundo hasta el día de hoy. La Iglesia Católica es la única que tiene 21 siglos de existencia. La vida sobrenatural que viven los cristianos y el testimonio de los santos y los milagros que Dios ha realizado a través de ellos y por tantos mártires que como Cristo han entregado su vida por su fe en Dios. ¿Qué te ofrece la Iglesia? Primero, la sucesión apostólica. A San Pedro le nombró el jefe del grupo de los apóstoles porque su fe en Jesús iluminaría la fe de los demás. Simón, Simón, mira que Satanás ha solicitado el poder cribaros como trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no desfallezca. Y tú, cuando hayas vuelto, confirma a tus hermanos. Pero Jesús no solo pensaba en los cristianos que vivían entonces, sino en todos los cristianos que vivirían en todos los tiempos. Por eso, el Papa, que continúa la labor de San Pedro, después de 265 sucesores ininterrumpidos, tiene una asistencia especial de Dios para enseñar y tomar decisiones en la Iglesia. Esto ha sido así todos los siglos hasta el día de hoy con el actual Papa Francisco. De igual modo, los sacerdotes, unidos al Papa y los obispos, cuidan de nosotros para que conozcamos a Jesús y lo que enseñó. Además, ellos nos dan los sacramentos. El sacerdote en su persona, en su trato cercano, nos enseña a conocer a Jesús, nos da su consuelo. Jesús se hace presente en él. Segundo, los sacramentos. Los sacramentos son acciones sagradas de Cristo que Él nos da por medio de sus ministros, los obispos y sacerdotes. Por ellos, Jesús mismo nos perdona, nos alimenta, nos fortalece. De un modo especial en la confesión y la Eucaristía, que se debe recibir frecuentemente y nos permiten avanzar al encuentro con Jesús y experimentar su amor. La revelación divina, que contiene su enseñanza, una palabra que es viva porque está guiada y movida por el Espíritu de Dios. Por esto puede orientarte en las distintas circunstancias de tu vida. Jesús las dijo pensando en ti. Dentro de la Biblia están los 10 mandamientos, el modo en que Jesús los vivió y enseñó. Son como normas que deben vivir los miembros de la familia de Dios para realizar su vocación. No son normas que nos suprimen, sino que nos marcan límites por el camino que avanzamos hacia Dios, para que no nos salgamos de Él. Son como una hoja de instrucciones que nos dicen cómo debemos de obrar para alcanzar nuestra meta, el cielo.
Esto ya me la sé. ¿Y quién mejor que Dios, que nos ha creado, nos lo puede explicar? ¿No te parece? Tenemos dentro de la revelación divina también a la tradición. Cuarto, la Virgen María. No solo es una mujer discípula de Jesús, también es su madre. Cuando Jesús moría en la cruz, la nombró madre de Juan Evangelista y en él a todos los creyentes. Todo lo que Dios nos da, lo hace por medio de María. Y por eso el cristiano le tiene devoción y trata con ella frecuentemente, contándole sus problemas y necesidades. Y una buena manera de dirigirse a ella, pensando en lo que su hijo hizo, es rezar el rosario. Quinto, el Espíritu Santo. Guía la vida del cristiano ayudándole a combatir el pecado y las mentiras que se dicen sobre Dios, inspirándole las buenas obras y enriqueciéndole con sus dones y carismas para ponerse al servicio de los demás creyentes. Puedes pensar que todo en la iglesia, la autoridad del Papa, obispos y sacerdotes, los mandamientos, los sacramentos, la ayuda de la Virgen María y de los santos, la confesión, la Eucaristía, el matrimonio, todas las normas de la iglesia, todo ha salido del corazón de Dios, hecho hombre por ti, del corazón de Jesús, que busca maneras de entrar en contacto contigo y compartir su vida. Él te ha dado un regalo, una familia, la Iglesia Católica. Esto fue todo por hoy. Hasta la próxima.